Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en una emocionante aventura para explorar uno de los tesoros naturales más impresionantes de Santo Domingo, República Dominicana. El Parque Nacional Los Tres Ojos. Acompáñanos mientras descubrimos las maravillas ocultas de este increíble parque. ¡Hey, vámonos! El Parque Nacional Los Tres Ojos es un sistema de cuevas y lagos subterráneos que ha fascinado a visitantes durante décadas. Situado en la ciudad de Santo Domingo, este parque es un refugio de tranquilidad y belleza natural. A solo 8 kilómetros al este de Santo Domingo, el Parque Nacional Los Tres Ojos es un hermoso descanso natural de la ciudad y ofrece una visión sólida de las cavernas subterráneas de los taínos, que alguna vez fueron utilizadas como refugios o rituales. Una escalera de caracol de entrada conduce a una serie de cuevas con senderos que abrazan tres lagunas u ojos de agua dulce, de color azul iridiscente, como los taínos solían llamarlos por sus formas ovaladas. Se puede acceder a una cuarta laguna a través de una pequeña barcaza de madera que revela un hermoso paisaje de agua al aire libre y un paisaje rocoso cubierto de exuberante vegetación a su alrededor. Esté atento de los petroglifos y fragmentos de cerámica. El primer lago que encontramos es el lago de azufre. Aunque su nombre sugiere la presencia de azufre, el agua aquí es cristalina y refleja la luz de manera espectacular. Este lago es el más accesible y ofrece una vista impresionante desde el primer vistazo. Lago Azufre. Este es el primer lago que alcanzamos a ver desde que entramos. Su nombre se debe a que en su fondo se puede notar una sustancia blanquecina y por ende las personas que concurrían a este lugar pensaban que esta era azufre. Pero luego de estudios científicos se demostró que no era azufre, sino calcio y otros minerales. Tiene 4 metros. El lago fue descubierto en el año 1916 para la intervención norteamericana. Su nombre hace alusión a sus tres lagos principales, aunque existe un cuarto. Hay indicios de que esta caverna era concurrida por los aborígenes de la isla Quisqueya, la madre de todas las tierras. La teoría sobre su separación sostiene hasta el momento que solo se trataba de un único lago, pero producto de un movimiento telúrico, se derribó una parte de su techo donde el lago quedó separado por 4 lagos que se comunican entre sí. Conocido como la nevera. Este lago recibe su nombre debido a la baja temperatura de sus aguas. Rodeado de paredes de piedra caliza y vegetación densa, la nevera es un lugar de tranquilidad absoluta.
Alcanza bajas temperaturas ya que nunca recibe la luz solar. Su temperatura oscila entre los 15 grados Celsius y 21 grados Celsius. Tiene una barca de madera para cruzar hacia el lago Los Saramagullones. Este tiene 5 metros de profundidad. El lago Las Damas. Su nombre se debe a que antes se usaba como balneario y por su ubicación tan discreta y por ser poco profundo, fue reservado para las mujeres y los niños. Tiene 2.5 metros de profundidad en su parte más profunda. Su atmósfera serena y aislada lo convierte en un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Aunque el parque es conocido como Los Tres Ojos, hay un cuarto lago menos conocido llamado Los Saramagullones. Descubierto más recientemente, este lago añade aún más misterio y belleza al parque. Su nombre se debe a una especie de patos anfibios que son autóctonos de la zona. Cuenta con una vegetación natural que rodea el lago y tiene 6.1 metros de profundidad. Y es el único lago que está al aire libre. Por ende, no se le reconoce como un ojo. Es de forma circular y tiene una circunferencia de aproximadamente 223 metros. En
En este lugar se han realizado varios rodajes de la serie Tarzán, El Hombre Mono y Parque Jurásico. Esto está precioso aquí, familia. El nombre de los tres ojos proviene de los tres lagos principales que se encuentran dentro de las cuevas. Estas formaciones geológicas se originaron hace miles de años debido a la actividad tectónica y la erosión del agua. Cada lago tiene su propia historia y características únicas. Y aquí finaliza nuestro recorrido. Queremos darle las gracias a Erika y su familia por habernos invitado a este precioso lugar, que lo hemos disfrutado al máximo. Espero que les haya gustado mucho el video. Dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos entonces en una próxima aventura.